Y a un tremblement de terre, et puis y a un incendie, et puis zoom, voilà, zoom sur l'incendie, zoom sur je peux pas, ça veut pas. L'incendie est, l'incendie est là, voilà la petite chose là, et maintenant, voici pour repousser maintenant, et puis on est là, et puis il y a plein de choses dans la musique qui se sont cassées, mais on n'a rien, l'île est là, hey, on n'a rien, ok, et puis, the world is coming to an end! Alerta por brote de cólera en Haití. La enfermedad resurgió como consecuencia de la actual temporada de lluvias que afecta el Caribe. Y el cólera, que comenzó a expandirse en octubre del año pasado, ahora ha provocado más de 6.000 fallecimientos, según una investigación realizada por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades estadounidense. La epidemia fue importada por el personal nepalí de la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití. El sistema financiero comienza a flaquear. Ya se desplomó la primer víctima de la crisis de la deuda de la eurozona, el Banco Dexia, que será desmembrado luego de que Bélgica, Francia y Luxemburgo intenten rescatar lo que se pueda. Si hay un primero, es porque hay un segundo y muchos más. Ninguna medida económica de los hombres podrá detener lo que fue profetizado por el Hijo del Hombre cuando dijo semanas atrás: vienen días malos, veremos la economía y los mercados mundiales caer, las monedas, los valores serán un caos. Centroamérica se encuentra bajo el agua. En Guatemala, esta nación ha sido la más castigada por las precipitaciones que azotan la región. Allí, la cifra de muertos por los estragos causados por el mal tiempo sigue variando, ya que el gobierno habla de que hay cerca de 15 fallecidos en el país, pero los organismos de socorro aseguran que ya son 20 las víctimas mortales. En Nicaragua, 5.496 nicaragüenses se han visto perjudicados por las inundaciones y alrededor de 1.000 hogares sufrieron fuertes daños en toda la nación. En El Salvador, los organismos de emergencia anunciaron que las lluvias obligaron a que unos 4.200 residentes de 30 comunidades rurales evacuaran sus hogares y fueran albergados en unos 60 refugios. En Costa Rica, las autoridades están en alerta, ya que los pronósticos indican que las lluvias continuarán hasta el fin de semana. La Comisión Nacional de Emergencia reportó que al menos dos rutas nacionales permanecen cerradas por derrumbes en diferentes puntos del país. Más de 47 personas muertas por las inundaciones en Vietnam. 43 muertos, 70.000 viviendas bajo el agua y 6.000 hectáreas de arrozales sumergidas, informaron fuentes oficiales. El Centro Nacional de Prevención de Desastres indicó que tres provincias fronterizas con Camboya son las más afectadas por las inundaciones, que han alcanzado niveles récord en los últimos 10 años. Los tifones y temporales de esta temporada han causado estragos en otros países del sudeste asiático, con al menos 250 muertos en Tailandia y 170 en Camboya, además de cientos de miles de damnificados aunado a las cuantiosas pérdidas materiales. Terremoto de 6.1 grados sacude la isla indonesia de Bali. En la población. Según los primeros reportes, varios hoteles fueron evacuados ante el temor de colapsos de estructuras. El movimiento sísmico dejó al menos 20 heridos leves. El terremoto se produjo a 61 kilómetros de profundidad en la costa sur de la isla de Bali, sin generar alerta de tsunami.
el enfoque que yo le doy a los desastres naturales es entender qué es lo que dispara al desastre natural. Entonces, lo que queremos es ayudar a que la gente esté preparada en frente de un desastre. El verdadero problema con el que nos presentamos es que la civilización humana, la urbanización, está ocupando cada vez más los sitios donde los fenómenos naturales siempre han ocurrido. Entonces, los humanos y las urbanizaciones se han puesto en el camino de estos desastres. Entonces, ¿qué tratamos de hacer nosotros? Decirle a la gente que deben entender su entorno físico, donde voy a edificar, donde voy a urbanizar, donde voy a hacer una carretera, etc. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a la gente? Precisamente enseñándoles cuál es el riesgo que ellos corren en estar viviendo en esa área y al mismo tiempo determinarles la vulnerabilidad que ellos tienen a la ocurrencia de un fenómeno natural que se llama desastre.